Creo que la aceptación que ha tenido mi propuesta de moda ha sido toda. Yo creo que me han recibido con los brazos abiertos porque hacía falta el color en la moda colombiana. Nosotros no somos europeos ni somos norteamericanos, nosotros somos colombianos, somos latinoamericanos. Por ende, esta es nuestra cultura, esta es nuestra propia elegancia, es nuestro lujo. ¿Y por qué no sentirnos orgullosos de eso y sacarlo en nuestra moda? Por ejemplo, si nos vamos a Europa, Dolce & Gabbana es un orgulloso de mostrar su colorido, su folclore, su cultura. Y aquí en Colombia tenemos demasiada inspiración, demasiadas comunidades, demasiada diversidad, demasiado para inspirarnos. Entonces, yo creo que mi moda está ligada a eso, al color, pero el color basado desde la cultura. Afro e indígena, exactamente. Afrocolombiano es lo que se define como afrocolombiano. Se tiene la riqueza, la sabiduría de nuestros ancestros afros que trajeron aquí a Colombia, pero también aquí en Colombia había una gente hermosa, poderosa, nuestras comunidades indígenas, a las que les tengo todo mi respeto y todo mi amor. Entonces, es eso, soy la mezcla de eso que tenemos aquí en Colombia. Bueno, pues mi padre es sastre, mi abuela modista, entonces yo adquirí el gusto por la moda de una manera empírica. Fue como un legado que me heredó mi familia, por decirlo así. Más adelante, un amigo que identificó que algunas personas comenzaron a inspirarse con el tema del color o a vestirse de alguna manera parecido a la manera en la que yo lo hacía. Entonces él me dijo que por qué no estudiaba diseño de modas. Y ahí se me abrió la cabeza porque yo... En la adolescencia, aunque siempre me gustó adornarme y vestirme con muchos colores para mis conciertos sobre todo, yo el tema del diseño no lo conocía desde las casas de moda, ni Chanel, ni Dolce & Gabbana. Yo no tenía idea de que existían estas marcas ni de que la moda fuera una carrera. Entonces, cuando comienzo a estudiar diseño de modas, fue algo muy bello, porque en primer semestre recuerdo que no entendía absolutamente nada. Soy pésima para las matemáticas, he sido muy mala en las matemáticas. Y patronaje fue como la arquitectura del cuerpo, toda la matemática del cuerpo, y no entendí nada en ese primer semestre. Recuerdo que me dio dolor de cabeza, pero pasó algo mágico en segundo semestre cuando tuvimos una tarea de historia del traje, donde fue la investigación de todos los cambios generacionales que ha tenido la sociedad, hablar del pop art de los años 40, de los años 60, de cómo influyen las guerras, las revoluciones en la misma moda. Entonces es como... Esto no es superficial. Ahí fue cuando yo entendí que no era solamente la música la encargada de contar cómo me sentía en lo más profundo, sino que todo esto que me ponía, que desde la adolescencia lo he venido haciendo, todo esto que me he colgado siempre, tenía un significado y está ligado precisamente a la cultura, a todos estos anillos, todo el adornarse está ligado a la cultura, a mis ancestros. Entonces, cuando yo me encuentro con toda esta información de que la moda es como el arte, viene del alma, es una consecuencia de las revoluciones de la humanidad. Entonces, cuando entendí eso, es como, ¡wow! No es solamente la música, la moda también es un vehículo para comunicar cómo me siento. ¿Cómo me siento? Como una mujer afrocolombiana. Por decirlo de alguna manera, creo que la moda comercial, la industria, la escena de la moda colombiana me agarró en mi casa, en la sala de mi casa con la máquina plana que mi papá me heredó, con una fileteadora que había comprado, cosiendo faldas para mis conciertos y faldas para algunas amigas artistas que les gustaba lo que yo hacía. Cuando llego a Colombia Moda 2014, yo no tenía ninguna intención de que la moda que yo hacía le gustara a la gente. Yo tenía la intención de mostrar la
las estéticas afro desde la dignidad, desde el respeto, porque considero que lo que han mostrado en los medios de comunicación de África, de la gente del Chocó o de cualquier lugar con asentamientos afro en Colombia, eso no es. No sé cómo se sienten los costeños cuando les imitan su acento en una novela, es algo así. Entonces yo dije, yo quiero llegar a la feria de moda más importante de mi país, inspirada en África, inspirada en las estéticas afro y mostrando las telas africanas y mostrando cómo realmente nos vestimos nosotras, el significado del turbante, por qué lo usamos, por qué usamos tanto color. Cuando llegué a Colombia Moda, pues me llevé la gran sorpresa de que todo Colombia se identificó con esta colección, no solamente la gente afro, sino todo Colombia, todas las mujeres de Colombia. Entonces en el mismo año tuve la oportunidad de patrocinar el Concurso Nacional de la Belleza. Recuerdo que cuando recibí la invitación, siempre uno tiene como el cliché, bueno, soy diseñadora afro, trabajo con telas africanas, me van a poner a diseñar el vestido para la señorita Chocó y para la señorita San Andrés. Pues no, me llevé la gran sorpresa de que el Concurso Nacional de la Belleza en sus 80 años tenía el pensamiento de cambiar ciertos parámetros viejos que ya se tenían. Y en ese año quería mostrar la verdadera belleza de la moda colombiana, de la mujer colombiana. Y consideraron que esa colección que yo había presentado en Colombia Moda hablaba de la nueva imagen y de la nueva cara que ellos le querían dar al reinado. Entonces hice todo el vestuario para las 27 candidatas, a todas les puse turbantes, hicimos la edición de minicromos. En ese mismo año se fue Paulina Vega para Miss Universo. Recuerdo que para la firma de Miss Universo se fue con una de mis chaquetas. Ganó en Miss Universo, también parte del atuendo de la ajuar que llevó eran algunas de mis prendas. Y eso fue bien especial porque es hablar de nuestra cultura, hablar de nuestro colorido, de nuestra propia elegancia. Y quitar eso que dicen que solamente es algo que se nos ve bien a las mujeres afro. Si bien son rasgos propios de la cultura afro, pero Colombia es colorido también, nuestros ancestros son coloridos, nuestras comunidades indígenas y todos esos patrones que yo me encontré en las telas africanas, en todo ese colorido, están presentes en la artesanía indígena y en la artesanía de cualquier lugar del mundo. Entonces es algo que no solamente pertenece a África, es el lenguaje del universo y es el lenguaje ancestral mediante el cual nos hemos venido comunicando y el vestuario tiene mucho, mucho que ver en esta comunicación. Yo creo que cada vez hay muchas más personas conscientes de comprar colombiano porque nos estamos haciendo conscientes de la línea de producción. Ahora con el tema de las redes sociales nos enteramos de cómo producen las grandes marcas que llegan a nuestro país. Sabemos que los materiales que usan no son los mejores, son desechables y si son desechables nos puede salir económicos a nosotros, pero es muy caro al planeta. Entonces, si usamos prendas de poliéster o prendas que no son naturales, pues hablando de lo espiritual, que es lo que a mí realmente me inspira, pues hay un bloqueo en nuestra propia energía con la conexión del universo. Por eso es tan importante usar algodón, usar seda, son fibras naturales que tienen nuestra esencia, nuestros mismos componentes, los componentes del universo. Entonces, al vestirnos de ninguna manera nos desligamos de las conexiones, como que es algo que nos abraza. Y en el vestuario es tan importante porque muchas de las grandes marcas que llegan aquí al país pues vienen de procesos de aguas contaminadas y todas esas toxinas que están en los textiles, de la ropa que nos ponemos, nos los tragamos, nos los consumimos a través de nuestros poros y la gran mayoría de estos tóxicos nuestro cuerpo no sabe cómo eliminarlos. Empezando por ahí, sabemos que esclavizan gente también para producir estas marcas, entonces si hablamos de la moda colombiana es una moda que es una moda consciente, que tiene una línea de producción basada en el respeto. Personalmente no me gusta trabajar con satélites, trabajo como con talleres de sastres y de modistas y pagarles lo que es. Me parece hermoso que las personas se sientan dignas, amadas y respetadas en su trabajo. Entonces, cuando una persona se siente así, haciendo su trabajo, pues las prendas quedan hermosas. Los diseñadores vendemos a costos bien elevados. Entonces, cuando la persona se pone la prenda, no solamente se está poniendo una tela africana, se está poniendo el esfuerzo de la persona que cosió, se está poniendo los sueños de esa persona, se está poniendo los míos, los de mi hermana, los de todas las personas que hacemos parte de esta empresa. Y eso es lo que hace que una prenda sea linda, lo que hace que luzca de alguna manera. Creo yo que esa parte energética y espiritual también es importante.
Entonces, en Colombia lo que estamos haciendo es trabajar con nuestros propios textiles también. Y está pasando algo bien lindo, que es trabajar de la mano de nuestras comunidades afroindígenas que mantienen la tradición del tejido. Antes de que nosotros le llamáramos fashion a esto, moda, ellos ya estaban tejiendo el vestuario en los telares y lo han hecho ancestralmente, y esto ha sido algo que ha pasado de generación en generación, y para mí siempre el vestuario ha estado basado desde la cultura. Entonces creo que en la moda colombiana es el momento de darle el respeto y el lugar a nuestras comunidades, que son la raíz de nuestra inspiración, la raíz de nuestra sabiduría, y son las historias, nuestro patrimonio, lo que le vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso es importante mantener la tradición. Como hace unos días hablaba con mi hermana, los sueños son gratis. El estrés y todo se paga por separado. Yo creo que mucho de la seriedad o de la formalidad con la que cuenta mi empresa hoy me la ha dado el mismo público. Como te dije al principio, a mí la moda colombiana me agarró en la sala de mi casa haciendo mis faldas, mi propio vestuario, y de un momento a otro tengo la invitación a una pasarela, luego a otra, otra, ahora de manera internacional. Y es algo que de alguna manera también te va guiando. Pero lo que tú dices en la parte administrativa es bien importante. Yo soy la creativa, la loca, la que quisiera estar desconectada de los papeles, del cuadro Excel, de los documentos, de los contratos, todo eso. Yo detesto eso. Yo estoy dibujando feliz en mi casa, me perdonan, pero detesto eso. Estoy en mi casa dibujando, creando o cosiendo. Y cuando recibo esas llamadas, Lía, envíanos el RUT, el NIT, es como que me bloqueo. Entonces sí, tengo que decirlo, que tener a mi hermana como apoyo en mi marca ha sido de las cosas más importantes. No solamente porque es mi hermana y el compinche para arriba y para abajo, es una persona muy profesional en lo que hace. Antes de estar trabajando conmigo, trabajaba en un banco, de allá me la robé y la traje acá. Y se lo digo aquí, ella está aquí escuchándome, es la persona que más cree en mí. Más que mi papá, más que mi mamá, más que los medios de comunicación, ha sido la persona que más ha creído en mí, la que me aguanta todo, la que me alcahuetea todas y cada una de mis locuras. Y la marca está donde está gracias a las dos, a esa parte loca, creativa que tengo yo, y a ese polo a tierra y a esa cordura, a esa llamada a la cordura que tiene mi hermana. Yo creo que somos buen equipo en eso. Peleamos bastante, yo le peleo bastante, pero uno hace equipo cuando el uno tiene un punto de vista y el otro tiene otro. Y eso es Lía Samantha. Dos hermanas que han aprendido a ser hermanas y a ser empresa también. Bueno, eso también lo podría explicar mucho mejor mi hermana. La primera, además de haber estado en el African Fashion Week en Ámsterdam, en el Colombia International Fashion Week en Miami, en el Afriquín también, tuve la oportunidad de tener un pop-up store en Soho durante el New York Fashion Week con otros diseñadores colombianos. Esto lo hicimos con ProColombia, con el Bogotá Fashion Week, con Creare Diseño, con muchísimas marcas que de alguna manera creen en el diseño colombiano. Nos aliamos. Nos atrevimos a hacer como la primera exportación, para mí fue la primera, y mi hermana podría explicar cómo es todo el papeleo y todo el trámite, que es algo bien dispendioso, y pues lo logramos, como que estuvimos en un pop-up store durante un mes. Puedo decir que llegaron todos los medios de comunicación especializados en moda, incluyendo a Man Repeller, a la Barbie, a New York Times, todos los medios de comunicación estuvieron ahí. Y fue hermoso porque vieron una moda colombiana unida. O sea, todo el concepto de la moda colombiana con identidad tuvo lugar en Soho, en el barrio más importante de moda de Nueva York. Entonces, que Colombia tenga ese lugar es importante, porque estamos haciendo cosas realmente grandes desde la identidad. Sí, mira que desde el momento en el que los diseñadores colombianos nos comenzamos a hacer visibles a los mercados internacionales, creo que las entidades de Colombia dijeron, esperen un momento, ¿cómo así que afuera están apreciando y están valorando lo que hacen nuestros diseñadores y acá no nos estamos enterando?
Tengo que decir que la Cámara de Comercio de Bogotá, ProColombia, ProExport, todas estas son entidades que de alguna manera sí nos están apoyando porque son conscientes de que nadie puede hacerlo solo. Ningún diseñador de modas podría tener un pop-up store o una tienda en Nueva York en Soho. Ningún diseñador podría lograrlo solo. Entonces somos conscientes que uniendo fuerzas, uniendo el amor por el trabajo, por todo lo que hacemos, es la única manera de hacerlo. Entonces sí se está apoyando, y recientemente aquí en Boho hubo una pasarela del Bicentenario que fue patrocinada por Vicepresidencia de la República, Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá Fashion Week y Creare Diseño. Y pues es hermoso que la moda colombiana sea tomada en cuenta para hablar de la historia de Colombia. Siempre han dicho, ay, no, es que la moda no es seria, la moda es superficial. Qué pena, pero la moda es muy importante y siempre ha hablado de nuestra historia. Ha sido parte importante, el vestuario ha sido parte importante en la comunicación de nuestra historia. Entonces, el haber tenido una pasarela con el Bicentenario desde la Vicepresidencia de la República es una manera de apoyar, de visibilizar el diseño colombiano. Bueno, pues lo primero que yo aconsejo es no basarse por las imágenes que vemos en internet de cómo la ropa la usa Beyoncé o de cómo le queda a Madonna o de cómo le queda el jean a cierto artista. Yo creo que hay que desligarse de todo eso. Si bien la moda o en el vestuario hay muchísimas prendas, yo creo que es algo que uno siente. Yo siempre he tenido una conexión con la ropa y es algo que yo siento cómo usarla. Cuando veo un color, inmediatamente siento con qué otro color se podría combinar. Es como cuando uno está viendo una coreografía de baile y están todos bailando muy coordinaditos y alguno se equivoca. Es algo que se nota, es lo mismo en el vestuario. Tiene que haber una armonía, es arte. Tiene que haber una armonía y esa armonía no puede sino estar ligada a la esencia de nosotros. Si nos vestimos para aparentar o para presumir o para llamar la atención de los demás, vamos a estar siempre mal vestidos, porque estamos pensando en agradar a los demás y no en estar conectados con nuestra propia esencia. Entonces, si a muchas personas les gusta como yo me he visto, es porque estoy vibrando conmigo misma. Estoy vibrando con mi identidad, no pretendo verme como lo que no soy, no pretendo verme como una mujer blanca, soy una mujer afro, orgullosa, soy lo que yo soy. Y yo creo que eso es parte del estilo propio, la propia historia. La ropa, como se le ve a uno, es la historia de uno caminando por ahí. Creo que eso es bien importante. Sentir como siente uno, no como sienten los medios de comunicación o como nos dicen que debemos sentir. No es como siente el Instagram, es como realmente siento yo y cómo esa camisa que está de moda, cómo me la pondría yo. Es parte de eso, pero también me gusta mucho mirar los elementos étnicos, porque para mí tienen un valor espiritual bien importante. Digamos, Lía Samantha ha contado con la página web, pero las redes sociales como el Instagram y el Facebook como que de alguna manera le ganan. Entonces, mi página web o lo más actual es mi Instagram. Ahí está todo lo que está pasando minuto a minuto con mi vida. Es como la parte más real que yo le muestro, sí, sí, en mis ventas y en mucho de la difusión de mi marca también. Muchos de los artistas internacionales a los que he llegado ha sido por las redes sociales, las invitaciones a pasarelas internacionales también ha sido por las redes sociales. Entonces, es importante siempre y cuando sea honesto lo que uno escriba ahí. Las redes sociales bien usadas son muy efectivas. Nosotros cuando abrimos la tienda, también abrimos la tienda online. Cuando abrimos la tienda física, abrimos la tienda online. Pero al ser este un producto, por decirlo, nuevo, como que identificamos que la gente quiere tocarlo, quiere verlo, quiere medírselo, aunque tengo clientes en muchos lugares del mundo y el tema de las medidas no falla y el tema del color no falla y como que he dado en el punto, hay muchas personas que sí quieren tocar la prenda, probarla, tocar este tipo de algodón, ver cómo horma, como que es bueno la tecnología desde las redes sociales, el manejo, el contacto con el público, pero para la venta yo sí sigo siendo muy, muy vieja escuela.
sigo manteniendo los puntos de venta aquí en Bogotá y en Cartagena. Yo tengo que decir que la pasarela más importante de mi vida es Colombia Moda 2014. ¿Y ganaste un premio ahí? ¿Viste la revelación? Pues sí, muchos medios de comunicación me declararon como la revelación del diseño colombiano. Y a partir de ahí como que pasé de ser una diseñadora que hacía el vestuario para sus conciertos y para algunas amigas, para diseñar para muchísimas personas. Y lo más lindo ha sido también convertirme en una de las diseñadoras representantes de Colombia, pero de la moda colombiana con identidad. Eso ha sido bien importante. Sí, después de Colombia Moda ha cambió todo. ¿Se visualizó la marca? Se visualizó la marca, llegué a todas las pasarelas de Colombia. Después de Colombia Moda, como que tuve el privilegio de recibir la invitación a todas las pasarelas de Colombia. Me falta el Bogotá Fashion Week por cumplirlo en el 2020. En este 2020 ya viene. Bueno, esa es una invitación que está ahí en veremos, porque llegar a estos espacios requiere mucha más responsabilidad y mucho más trabajo. Si estar en todas las pasarelas de Colombia ha sido algo demandante, desgastante, pues llegar a ese espacio es mucho más, porque si tú vas al New York Fashion Week, no solamente vas a mostrar tu colección, sino que vas a vender. Puede llegarte una firma muy grande a decir, quiero 10.000 faldas de estas, 5.000 chaquetas de estas, y si el nivel y si en producción tu empresa no está lista para corresponder a esa demanda, pues el New York Fashion Week te veta, la reputación de la marca se va al piso y pues hasta ahí llegó todo. Entonces yo creo que iré cuando esté realmente lista. Y mira que incluso también aquí en Colombia hay que dejar un poco también la emoción de estar lanzando y lanzando y lanzando colección, porque pues es desgastante. Y a veces cambiar el ADN de una, el concepto de una colección a otra es no es tan claro cuando se hacen tantas colecciones. Y muchas veces uno no piensa en lo que viene. Se expone la colección, uno sale divina en los medios de comunicación, pero ya después el tema de la comercialización es otra cosa. Entonces, si bien hay que sacar prendas con una carga escénica bien elevada, también hay que pensar en la línea comercial, que es la que se maneja en los puntos de venta, por decir así. Aunque yo siempre vendo las cosas más sobreactuadas, siempre son las primeras en irse, eso sí tengo que decirlo. De hecho, creo que aquí en Colombia cada vez estamos más conscientes de consumir colombiano. Veo cada vez más mujeres que se visten solo de diseño colombiano, desde la joyería hasta los zapatos. Y eso es algo bellísimo, porque es una muestra de que sí estamos haciendo las cosas con mucha calidad. Y el hecho de que esté con lo artesanal no quiere decir que esté mal hecho. La mejor máquina son las manos. Entonces hay que seguir confiando en lo que pueden hacer nuestras manos, en lo artesanal. Bien, muchas gracias. A ustedes por el apoyo desde el principio, incluso antes de aparecer en Colombia Moda. Las primeras fotos que hice de una colección las hizo VoxMove con William Mesa en su estudio, y eso no me olvido nunca. Muchas gracias por el apoyo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lía Samantha, diseñadora de modas colombiana, y los quiero invitar a que se conecten a iModa, porque les voy a estar contando todo acerca de mi carrera desde que aparecí en Colombia Moda 2014 hasta hoy. Ahí nos vemos. Chao.